Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a una nueva edición de Navarra Emprende. Regresamos con toda la actualidad económica y empresarial de la semana. Bienvenidos. Hoy les hablamos de una iniciativa navarra que es pionera a nivel nacional. El mercado de Ermitagaña se ha convertido en el primero en España en unificar la compra por Internet. Acaba de lanzar una página web para comprar los productos de todos los puestos de una manera unificada. A través de www.mercadoencasa.es, el establecimiento ha logrado facilitar una compra tradicional en un medio moderno. ¿Se ha imaginado poder hacer la compra en su mercado de siempre y no esperar colas? ¿Podré elegir el pescado limpio o troceado y sin moverse de casa? Todo esto ya es posible gracias al mercado de Ermitagaña. Sus comerciantes han desarrollado una plataforma online que permite a sus clientes hacer la compra por Internet. Con esta iniciativa se pretende unir la cultura del mercado tradicional con las nuevas tecnologías. Intentar trasladar un mercado municipal a una plataforma online. Es un poco complicado porque pues, las propias características que tiene un mercado de punto de encuentro, de compra, de comunicación con el vendedor, pues se ha intentado trasladar a Internet, intentando facilitar así el acceso a los mercados municipales pues, a nuevas generaciones y a gente pues, que tiene complicaciones horarias o que tiene menos accesibilidad a poder venir a realizar la compra a un mercado. Reproducir el mercado tradicional, el mercado de siempre, en una plataforma online en la que se puede comprar absolutamente de la misma forma que en el mercado y los mismos productos que hay en los puestos. No lo planteamos como una solución a nuestro negocio, sino como un servicio a nuestra clientela. De hecho, con las pruebas que hemos hecho, la gente que ha venido a comprar y que hace toda la compra en 5 minutos, que le recoge lo de todos los puestos y paga una vez y tiene un ticket entero, lo agradece. Entonces yo pienso que van a ir más por ahí los tiros y nos vamos a abrir también a un montón de gente que nos conoce ya, porque piensa que ya llevamos aquí, todos los que estamos llevamos ya 30 años en este mercado, nos conoce y muchas veces no viene pues porque ya te has ido a vivir a otro sitio o te viene más incómodo. A través de la página web mercadoencasa.es podemos elaborar nuestra lista de la compra escogiendo entre la multitud de productos de este mercado. Y lo podemos hacer con una novedad. Podemos indicar al comerciante cómo queremos nuestra compra. Una vez registrado el usuario en el portal de Internet, se pueden adquirir productos de los puestos de panadería, frutas y verduras, carnicería y encurtidos, conservas y floristería. Después elegimos el número exacto de unidades o la cantidad deseada del producto y crear una cesta de la compra virtual. El pago no se realiza hasta que no recibamos y comprobemos el estado de los productos. Bueno, te registras como en cualquier otra tienda o plataforma. Una vez que ya estás registrado, entras con tu usuario y tu contraseña y empiezas a navegar. Lo único distinto aquí con otras tiendas es que al navegar tienes que pensar que estás dentro de un mercado. No es un supermercado ni es una tienda al uso. Entonces, a la hora de buscar los productos, hay que ir buscándolos por puestos. ¿Busco huevos? Pues tengo que pensar en qué puesto puedo encontrar los huevos en un mercado, ¿no? O sea, en la carnicería o carnicería-pollería, ¿no? Es un poco entrar con la mentalidad de comprar en un mercado. Pero es algo totalmente innovador, vas a poder comprar al detalle, calidad y un servicio especializado y encima personalizado. Lo que nos han dicho es que es muy fácil de utilizar, que es muy práctica, muy cómoda y el hecho de conseguir que te puedan llevar o bien la compra a casa o bien recogerla de una sola vez en el mercado y pagar y hacer un único pago, que es muy práctico y muy cómodo. Esta herramienta permite que continúe un contacto directo con el comerciante y el cliente a través del correo electrónico o el teléfono. Con esta acción, el mercado de Ermitagaña da un paso más para luchar contra las grandes superficies y permitir que sus clientes tengan un trato cercano. Con esa tecnología vas a llegar directamente al cliente, es decir, porque si tienes alguna duda, tienes su teléfono, su dirección, y entonces te vas a poner en contacto con él, ¿eh? Entonces te quiero decir que es, aunque sea un poco frío lo de la tienda online, que nos parece un poco así, nosotros un poco lo allanamos y lo suavizamos, ¿no? Y lo suavizamos y con eso llegamos a toda la gente que quiera. Yo soy muy optimista. Creo que todo tendrá su tiempo, pero soy muy optimista porque yo creo que hay gente que no compra al detalle realmente porque no tiene tiempo. Entonces la opción de poder comprar desde casa y que luego te lo lleven a casa, pero todo
puesto como si tú estarías en la tienda, me parece que es algo muy bueno y que habrá gente que opte por este método. El mercado de Ermitagaña busca así ser un referente para los tradicionales y para los amantes de las nuevas tecnologías. Un impulso a un mercado que lleva en pie desde 1982 y que es el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado durante todo un año. Han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías, pero tengo que decir que desde el minuto cero se han implicado al 100%, les ha ilusionado el proyecto y están trabajando en ello. Cada día, pues sobre todo, hombre, hay puestos que son más sencillos de gestionar que otros, ¿no? Pero pues porque, por ejemplo, en frutas y verduras y en pescadería cada día pueden cambiar los productos y los precios, los actualizan permanentemente y en eso están poniendo toda la ilusión en que esto funcione. Ya hace tiempo que nosotros hemos ido cogiendo el hábito de ir cambiando precios y adaptándonos, entonces ya llevamos mucho tiempo haciéndolo. Entonces es realmente igual, yo soy la que más trabajo tengo en ese aspecto, porque en mi gremio, que es el pescado, cambian todos los días los precios y también cambian los géneros. Pero ya llevo un montón de días haciéndolo, entonces no cuesta nada. Cuesta un momento, está bien. No hay ningún problema. Es duro, pero yo pienso que es que te tienes que poner las pilas, aunque no quieras, ¿no? Entonces, pues hay que entrar y sobre todo que está ahí. Está ahí, que vemos que toda la gente joven, la gente ya de 30 para arriba que empieza a tener poder adquisitivo y demás, no los puedes dejar colgados. Es decir, tú no puedes estar vendiendo solamente para la gente mayor. Entonces nos tenemos que, de hecho, tú el mostrador lo cambias para que la gente joven venga a comprar un escalope, unos fritos. Eso no compra una señora de 70 años normalmente, compra la gente joven. Pero de la misma manera que tú te adaptas el mostrador a ese tipo de cosas, tienes que adaptar también las formas de venta, que cada vez son más naturales y más normales. Pues chica, yo lo que les aconsejo a mis hijas es que, por ejemplo, bueno, todo, comprarlo, y sobre todo la carne y el pescado, pues que te conozca la gente que te lo va a vender. A mí me gusta eso. Se trata de una iniciativa pionera a nivel nacional que une el mercado tradicional, el de siempre, a las nuevas corrientes sociales. Llega ya el tiempo de la entrevista de la mano de Ainhoa Hernández. Conseguir el certificado ISO 27001 que controla la seguridad de la información en las empresas no es nada sencillo. De hecho, solamente lo tienen el 1% de las empresas. Tracasa lo acaba de conseguir. Vamos a conocer por qué. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Qué Encantada. Tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero le queremos dar nuestra enhorabuena por el reciente reconocimiento que han obtenido por esa ISO 27001, que es un reconocimiento a la seguridad de la información en las empresas y que además creo que no es nada fácil de conseguir, ¿no? Muchas gracias por tu enhorabuena. Efectivamente, no ha sido fácil de conseguir. Ha costado, bueno, un trabajo, pero ha sido un proceso ilusionante, del cual estoy muy satisfecho. ¿Cómo se cuida la seguridad de la información en Tracasa para que hayáis sido merecedores de este reconocimiento ISO 27001? Bueno, en Tracasa siempre hemos sido muy celosos con la seguridad de la información, ¿no? Y en este sentido siempre hemos dado estricto cumplimiento a la normativa relativa a la protección de datos, pero hemos querido dar un paso más certificando nuestros procesos de trabajo en todo lo referente a la gestión de la seguridad de la información, ¿no? Y esto ha sido mediante la certificación ISO 27001, que es una certificación de carácter internacional que, bueno, establece los pasos y los procedimientos para cuidar esta seguridad, ¿no? Pensamos que es algo importantísimo hoy en día y a futuro, ¿no? Es una certificación, como decimos, muy difícil de conseguir, que solamente tienen el 1% de las empresas, pero es que además en Tracasa tenéis las tres certificaciones internacionales, ¿no? Que eso ya es algo todavía más complicado para una empresa y me imagino pues algo muy satisfactorio. Sí, bueno, queremos estar en el mercado internacional, hemos hecho una apuesta especial estos últimos años por estar presentes en este mercado y las certificaciones son imprescindibles, ¿no? Así, hace tiempo que ya disponemos la certificación en calidad, la ISO 9001, la certificación en la gestión de los medioambiental de nuestros procesos, la 14001, y ahora la 27001, es los temas de seguridad de la información. Me dice que quieren estar en el mercado internacional. Creo que ahora su objetivo es África, ¿no?
Bueno, nuestro objetivo es África, es uno de nuestros objetivos. Estamos presentes en Latinoamérica, queremos estar más presentes todavía en Latinoamérica, particularmente en México, México y Costa Rica, que es donde estamos ahora, y ahí estamos bueno, gestionando nuevos proyectos, ¿no? Estamos presentes en Europa del Este, en Albania, donde estamos ahora presentes con dos proyectos y realizando dos proyectos de catastro y pujando por otros, ¿no? Unos de catastro, otros de gestión forestal, de tecnologías y sistemas de información. Y por último, pues hemos empezado también un poquito en el norte de África, ¿no? Particularmente tuvimos una visita de las autoridades de Argelia y hemos iniciado unos primeros contactos para explorar posibilidades de negocio ahí en este país, ¿no? En tiempos de crisis todos hablamos de cómo afecta esta crisis a las empresas. En vuestro caso, bueno, parece que podéis seguir hacia adelante además con buenas perspectivas, ¿no? Bueno, la crisis nos afecta, ¿eh? Nos afecta y bastante, ¿eh? Nuestros clientes son administraciones públicas. Las administraciones públicas están ajustando sus presupuestos y, en consecuencia, nuestro volumen de contratación pues se resiente. Eso a nivel nacional. A nivel internacional, sin embargo, estamos encontrando oportunidades emergentes en todos estos países emergentes que nos están ayudando a mantener el ritmo de actividad y por tanto también el empleo, ¿no? En lo que es la compañía. Creo que el nivel de facturación de 2010 ha sido un poquito inferior al año anterior, ¿no? Sí. Pero el número de empleados más o menos se mantiene. Bueno, hemos bajado, estábamos en 302, creo recordar, y ya somos 296, o sea, prácticamente el empleo lo hemos conseguido mantener. ¿Y qué perspectivas ve o cómo cree que la crisis puede seguir afectando? ¿Es un poco optimista o todavía nos queda por aguantar un camino medianamente largo? Hombre, no, yo creo que nos va a costar un poquito salir de la crisis. Bueno, particularmente Tracasa, creo que no, que tenemos unas oportunidades gracias de mercado internacional que se abre. Creo que vamos a recuperar la senda del crecimiento de una forma rápida. Y a nivel español, pues bueno, claro, las administraciones depende un poquito cómo se van recuperando, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo están las noticias que se van oyendo, pues no son muy halagüeñas, ¿no? Uh-huh. O sea, que todavía tenemos que tener un poquito de paciencia, ¿no? Pero quizá la clave es la que usted me comenta, ¿no? Pues salir un poco de España y buscar otros mercados que ahora mismo no estén un poco tan tocados como el nuestro. Efectivamente. Salir, buscar mercados emergentes, buscar diferenciación a través de la tecnología y la innovación, y ese es el camino, ¿eh? Tracasa hace tiempo que llevamos invirtiendo en I+D una cantidad superior al 3% de la facturación, sobre todo en líneas tecnológicas nuevas, ¿no? Nuevos visores, nuevas herramientas GIS, nuevos sistemas de información en los ámbitos de gestión del catastro y gestión de la justicia, bueno, ese tipo de tecnologías que nos hacen ser diferentes. Uh-huh. Hay que apostar un poco por la diferenciación, la innovación y el continuo reciclaje, me imagino. También somos una empresa, yo creo que modelo en lo que es inversión en formación. Dada nuestra condición pública, pues cuidamos esos aspectos bastante, ¿no? Y la inversión en formación es también una de las partidas más significativas de nuestro presupuesto. Pues muchas gracias, Ángel Sanz, director gerente de Tracasa, y enhorabuena de nuevo por ese certificado que acabáis de conseguir. Muy bien, muchas gracias. Y ahora repasamos la actualidad económica y empresarial de la última semana. 12 centros especiales de empleo recibirán una ayuda de más de 700.000 euros para que modernicen sus instalaciones. De esta manera, el Gobierno de Navarra quiere seguir apostando por estos centros que dan empleo a más de 1.300 personas discapacitadas en la comunidad foral. Estaríamos hablando de 12 centros que en este momento están generando más del 95% del empleo creado para personas con discapacidad y que sumarían 1.300 personas. Además, se va a autorizar un gasto de más de 300.000 euros para servicios de apoyo a la internacionalización de las empresas. Un dinero que se destinará a desarrollar acciones del Plan Internacional de Navarra. Lo que se persigue es la potenciación
de la prestación de servicios fundamentalmente de asesoramiento, para la definición de las propias estrategias que tienen que seguir las empresas a la hora de salir al exterior, y también la potenciación de la prestación de servicios continuados de asesoramiento en materia laboral y, sobre todo, fiscal y legal. Unas actuaciones con las que se pretende dinamizar el mercado empresarial navarro. Estamos. Este es el prototipo sobre el que están trabajando. Se conecta al terminal y con la cámara que lleva integrada se pueden grabar vídeos en tres dimensiones. Entonces tienes la cámara de nuestro aparato, la cámara del iPhone, y con esas dos cámaras pues permite grabar en tres dimensiones. Las cámaras trabajan en sincronismo. Entonces este coge una imagen, este coge una imagen, igual que los ojos, cogen el ojo de la derecha una imagen, el ojo de la izquierda otra, y genera una imagen en tres dimensiones. La idea surgió casi por casualidad. Nosotros estamos trabajando en temas de que son un poco complicados, pero de manejo de vehículos a muy larga distancia. Claro, nos dimos cuenta que intentar manejar desde Canadá un aparato aquí, pues las distancias era difícil de ver, ¿no? Con dos dimensiones. Y dijimos, bueno, pues vamos a poner tres dimensiones. Pues una cosa llevó a la otra, tres dimensiones, mira un iPhone, no sé qué, pues le podríamos poner esto, y bueno, pues al final llegamos a esto. Detrás de esta aplicación hay una idea, y tras esa idea, grandes dosis de creatividad y emprendimiento, algo que en estos tiempos de crisis no es nada sencillo. Sobre todo está complicado cuando es algo, eso, cuando es algo, voy a desarrollar el producto, ¿no? Voy a estar, pues eso, no sé cuántos meses desarrollando un producto sin facturar, claro, vas al banco y te tratan de loco, ¿no? Y en cierta forma pues tienen razón, ¿no? Bueno, pues sí, ha sido duro, al final nos hemos tenido que pelear mucho para buscar financiación, etcétera, y poner nosotros y tal, pero bueno, pues esperemos que sea para bien. Ahora que el gigante Apple ha dado el visto bueno, pueden dar a conocer este producto, que podría salir al mercado en septiembre con un precio que rondaría los 60 euros. Apple, cuando nos dio permiso para desarrollar el producto, nos dijo, joder, es una cosa que se sale de lo común, es una cosa que es, eso nos decía, es una cosa única, ¿no? Nos ha costado el daros el visto bueno porque se sale de lo estándar, de lo que la gente desarrolla para nosotros. Entonces, bueno, pues vemos que es una cosa especial. La aplicación va ganando adeptos y, aunque todavía no ha salido al mercado, ya tienen varios pedidos. Muchos aprovechan el verano de una forma y otros de otra. La gestora de recursos humanos Adecco ha afirmado que realizará 3.400 contrataciones este verano en nuestra comunidad. Un dato positivo, ya que supone un aumento del 10% respecto al empleo interanual y un 5% respecto al verano del año pasado. Pues la valoro de forma positiva porque, bueno, con toda la que está cayendo y la crisis, es símbolo de un repunte. El sector que más puestos de trabajo va a generar es el industrial, y más concretamente el de la automoción y la logística. Sí que es cierto que el repunte que se espera sobre todo es en esos sectores, en el logístico y en el de automoción. En cambio, el sector hostelero de Navarra no contribuirá a este incremento, al igual que el del turismo, ya que ambos sectores harán frente al periodo estival con sus trabajadores habituales. El sector turístico creemos que va a estar bastante estancado, ¿vale? Porque en verano, bueno, no es que sea uno de los mayores potenciales que puede tener Navarra. Además, el informe advierte de que ya no son solo los jóvenes los que buscan trabajo. Con la crisis, en verano nos encontramos con más perfiles a la hora de buscar empleo, que pueden ser personas cualificadas, operarios, incluso amas de casa. A pesar de que la crisis incorpora a más gente a la necesidad de encontrar trabajo, siempre hay quien se lo toma con calma. Más de 60 blogueros han querido participar en la tercera edición de estos encuentros organizados por la marca Reino Gourmet. Empezamos a articular este encuentro en el año 2009 y desde entonces pues no lo hemos dejado, porque a nosotros mismos nos revierte también muchísimo interés. Estamos muy en contacto con la blogosfera gastronómica, con las redes sociales, con Twitter, con Facebook. Mesas redondas para debatir y conocer un poco más sobre el amplio escaparate bloguero y gastronómico y compartir experiencias. Nosotros somos uno más de los cientos de blogs de recetas que hay en España. De hecho, nuestro blog es solo un hobby. Nos gusta participar en eventos y en saraos de este estilo por conocer al resto de gente que está dentro del mundo, pero somos un blog muy, muy común y muy normal. Digamos que yo hago vídeos de las cosas que pasan en mi vida que yo creo que pueden resultar útiles a alguien, pues de eso hago un vídeo. Cada uno de los participantes se inició en el mundo de las redes sociales a su manera. Comencé haciendo un vídeo de cómo hacerse un moño con unos calcetines, que es una cosa un poco peculiar. Y a partir de ahí pues he ido haciendo vídeos de maquillaje, de productos de belleza, de cuidados naturales. Y los objetivos de cada cual también son muy variados. Para nosotros ahora mismo es
hacer un grupo de amigos. Lo que hemos hecho en el último año es un grupo de amigos bastante, bastante interesante. Pero todos coinciden en la principal ventaja del uso del blog, en su caso gastronómico. Grabo lo que hago, lo subo y lo comparto con todo el mundo, ¿no? Y por unirme a ese carro, a esa idea que me parecía bonita. Reino Gourmet premia a los mejores blogs con el fin de reconocer y fomentar el uso de los medios sociales para la promoción y difusión de la gastronomía en general y de los valores asociados a la misma en particular. Vicepresidente del Gobierno. En tiempos de crisis, todas las empresas se ven afectadas y también las familiares. Un modelo de empresa que soporta, según los expertos, mejor los momentos de crisis, pero que cuenta con el hándicap de las relaciones personales entre sus integrantes. El consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, ha resaltado la importancia de este modelo económico y ha destacado la fuerte presencia de este tipo de empresas en la comunidad foral. La conformación inmediata de los nuevos gobiernos autonómicos, con los partidos que mayoritariamente han sido elegidos por los ciudadanos, que para eso se les pregunta cada 4 años qué quieren, y con fórmulas estables políticas, debería ser la noticia de hoy, la noticia que todos necesitamos. Cada día que se pierde sin aclarar la situación y sin vislumbrar la exigida estabilidad política en nuestra tierra, es un día menos para trabajar en resolver los problemas de los ciudadanos, de los trabajadores y de las empresas. Los retos de futuro de estos modelos de negocio son los mismos que para el resto de empresas y para ello es imprescindible la estabilidad. En los siguientes minutos repasamos los cursos, jornadas y seminarios más importantes en nuestra agenda. Presten atención. Esta semana en nuestra agenda de Navarra Emprende destacamos el curso Estimación de la Incertidumbre de Medida que tendrá lugar en Pamplona del 13 de junio al 7 de julio y está organizado por Técnicas de Control Metrológico. También les hablamos del curso Diseño de Producto con SolidWorks que tendrá lugar en Pamplona del 13 al 24 de junio de 2011 y está organizado por Sistema Formación. Por otro lado les hablamos del curso Sistemas de Autogestión para Autores Creativos Artísticos que celebrará en Pamplona del 13 de junio al 27 de junio y está organizado por Sistema Formación. También les hablamos del curso Análisis de Riesgo ANFE que tendrá lugar en Pamplona del 13 al 16 de junio y está organizado por Human Management Systems. Asimismo, también tendrá lugar un curso sobre técnicas estadísticas y control de calidad en laboratorios que tendrá lugar en Zaragoza y en Bilbao del 14 de junio al 6 de julio y está organizado por Técnicas de Control Metrológico. Por otro lado, les hablamos del curso de Cuadro de Mando de Relaciones Humanas en Excel que tendrá lugar en Pamplona del 14 al 16 de junio en la Cámara Navarra de Comercio e Industria. Y para finalizar, les hablamos de la conferencia La Eterna Reforma Laboral en España, mitos y propuestas, cuyo ponente será Juan José Dolado, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Tendrá lugar en Pamplona el día 13 de junio a las 7 horas en el Auditorio CEM. Está organizado por Institución Futuro y colabora Canal 6 Navarra, Onda Cero Navarra y CEM. Así nos vamos. Gracias por acompañarnos una semana más. Adiós.